Como cada día martes, vamos a comunicarnos con el licenciado en Administración Rural, Rubén Geijo, en el marco de la Semana de la Miel, que va del 17 al 22 de mayo. Y ya lo tengo en línea, ¿no es cierto?, al administrador, como le decía recién, ingeniero Rubén Geijo. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo te va? Saludo ahí al equipo tuyo y, bueno, a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Acá estamos en la mesa trabajando con el gaucho Aurelio, Marco Messina. Un día muy lindo, muy importante, para que usted nos pueda explicar qué es la meliponicultura. Bueno, sí, antes de seguir, bueno, sí. Mi profesión es licenciado en Administración Rural, no ingeniero. Ah, bueno, lo corregimos acá. Licenciado en Administración Rural, sí. Yo trabajo en el INTA, sí, en la Estación Experimental de Agropecuaria Colonia Benítez. Hay una agencia de extensión rural en la ciudad de Basail. Y ahí me desempeño como encargado de oficina de agencia de extensión. Hace varios años ya vengo trabajando en el tema de la meliponicultura, una actividad por ahí que muchos no la conocen. Suena parecido, digamos, a lo que es la apicultura, y ahí viene un poco el juego de palabras como para ir diferenciando y poniéndolo más en conocimiento. Comparado a la apicultura, ¿no? Sí. La meliponicultura es la producción, digamos, de productos de la colmena de abejas nativas. Meliponicultura es justamente eso, la actividad de producir miel o productos de la colmena proveniente de abejas nativas propias de nuestro continente, ¿no? El continente americano. Ah, o sea, solamente de abejas nativas. Abejas nativas que también producen miel, propóleo, polen, ¿sí? Al igual que la Apis mellifera, que es la que todos conocemos, que es la que pica, digamos, la abeja común. También tenemos nosotros abejas por ahí más insignificantes o que muchos no la conocen. Claro. Son nativas, oriundas de nuestro continente, digamos, el continente americano, a diferencia por ahí de la Apis mellifera o abeja común, que fueron introducidas con el fin de producción de miel y subproductos de la colmena, ¿no? Claro, claro. Rubén Geijo, ¿y cómo reconocemos cuando son abejas meliponas? Bueno, las abejas meliponas en realidad tienen por ahí muchas semejanzas con la Apis mellifera, ¿no? Vienen, o sea, provienen de un mismo reino animal, digamos, que son los himenópteros, que son insectos. Son especies sociales, o sea, viven en comunidad, en colmena, digamos. Tienen una organización en su labor, digamos, dentro de la misma colmena. Por ahí la diferencia gruesa que uno identifica, digamos, es el tema de que las abejas común o la Apis mellifera nos pican. O sea, es una especie que tiene como medio de defensa el aguijón, o sea, que pican cuando uno interfiere en su colonia como medio de defensa. Claro. A diferencia de estas, la abeja común, las nativas no tienen, digamos, un aguijón con el cual defender su colmena. Tiene otros mecanismos de defensa. Si bien se dice que no tienen aguijones, como un aguijón atrofiado o no desarrollado. Claro. En fin, no pican, digamos, uno las puede trabajar de manera sencilla, digamos. Si bien por ahí hay algunas especies de estas abejas nativas que tienen algún mecanismo más agresivo de defensa en cuanto a por ahí morder, pellizcar el tema del pelo, la pestaña, las cejas,
que es la famosa negrita o peluquera, que por ahí claro. Muchos la conocemos, que nos hemos criado en el campo o en las zonas rurales, o hemos meleado, como se dice siempre, en nuestra infancia, por ahí las conocemos más. Y después, bueno, están las rubiecitas también, que son muy comunes acá en la zona, en los parques donde hay arboledas viejas, sí. Árboles viejos, se las puede identificar fácilmente porque están en los troncos de los árboles añosos, digamos. Claro. Pero el grueso de la diferencia es esa, son de menor tamaño, no tienen aguijón, uh-huh. Producen mucho menor miel que la Apis mellifera. Justamente la Apis fue introducida por los colonizadores para el fin productivo, digamos. Claro, por su bondad para la miel. Licenciado. Los originarios, pueblos originarios de América, obviamente la conocían a las abejas nativas nuestras, le daban un uso hace cientos de años, digamos. Son conocidas como productoras de miel y productos de la colmena, ¿no? Claro. Licenciado, ¿cuántas especies o cuántos tipos de abejas nativas tenemos acá en la zona, aproximadamente? Bueno, acá a nivel América, digamos, hay más de 400 especies. ¡Upa! Por ahí es otra diferencia, digamos, con respecto a la Apis, que tenemos 6 o 7 variedades o especies, digamos. Uh-huh. En el caso de las abejas nativas, dependiendo los autores, por ahí y todos los años, por ahí se suelen descubrir algunas especies nuevas. Claro. Pero arriba de 350, 400 especies de abejas nativas a lo largo de toda América. Claro. En lo que es nuestro país, por ahí se han identificado 37 especies, ¿sí? Ajá. En nuestro país, el norte del país y hasta los 28, 30 grados de latitud sur, digamos. Porque esto, bueno, para que tengan una idea, son especies adaptadas, digamos, a todo lo que es la zona tropical y subtropical. O sea, por debajo de cierta temperatura ya es muy muy poco frecuente encontrarla. Claro. Si uno va, por decir, hasta por ahí el último país, digamos, la zona donde se las encuentra estas abejas nativas, es el norte de Buenos Aires, en Buenos Aires mismo, digamos. Podemos identificar algunas, pero muy poquita, digamos. Claro. Hay una que es de una especie plebeya que se llama, que llega hasta la ciudad de Buenos Aires. Por ahí encontramos otras, pero seguramente han sido introducidas por alguien, llevadas de acá del norte y, bueno, se fue adaptando. Pero claro, el normal, digamos, la normal distribución es entre los 30 grados norte y 30 grados sur. Claro. Así es. Pensando en el hemisferio, ¿no? Uh-huh. Licenciado, para ir cerrando esta nota, ¿la miel que se cosecha es diferente? La miel, tiene su diferencia. Por ejemplo, la diferencia más notoria que uno observa cuando produce la miel de abeja nativa, que tiene mucho mayor humedad, alrededor de 20-25% de humedad, dependiendo de la especie, ¿no? Claro. Contra un 19% más o menos, 18% de porcentaje de humedad que tiene la Apis mellifera o la miel común que nosotros estamos acostumbrados a consumir. En cuanto a características, por ahí hay variedad, variación, digamos, en cuanto a la parte de azúcares, pH, proteínas y esas cuestiones, digamos, físico-químicas. También hay diferencias, no nos olvidemos que la miel es producto de la colecta de néctar de diversidad de plantas. Claro. Entonces, estas plantas tienen diversidad de características de néctar.
Entonces eso es como que al colectar ese néctar las abejas llevan a su colmena y a su elaboración de la miel esas propiedades, digamos, de las plantas que ellas pecorean, digamos. Por lo tanto, dependiendo la zona y la diversidad de especies vegetales, van a ser por ahí las características organolépticas de la miel, digamos, que nosotros consumamos. En Apis pasa lo mismo. Claro. Muchos hemos escuchado, esta es miel de palma o esta es miel de quebracho. O sea, la proporción mayor de esa miel, que te dicen como de quebracho o de palma, tiene mucho de contenido de esas flores, digamos. No quiere decir que tenga otro néctar de otras especies, ¿sí? Pero claro, el grueso es de esas plantas. Y por ende va a tener las características, digamos, de esa vegetación que pecorea, ¿no? Pecorear y colectar. Así es. Muy bien. Bueno, gracias, licenciado, por esta enseñanza como cada día martes, Bueno, gracias a ustedes por la comunicación, por interesarse en el tema y bueno, saludos y que tengan buen día a ustedes y toda su audiencia. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, igualmente. Que tenga, saludos. Que tenga una buena jornada. Bueno, muy bien. El licenciado en Administración Rural, Rubén Heijo, jefe de la Agencia de Extensión Rural, INTA, que en estos momentos está trabajando en Basail. Muy bien. Así que, qué bueno, este tema de la miel. Sí, la verdad que el tema de las abejas y las producciones de miel es muy interesante. Sí. Y a la gente le llama mucho la atención. Sí, sí. Siempre que hay algo relacionado a mieles, abejas, la gente para la oreja. Y más, viste, que estuvimos mucho en esta semana la miel, que arrancó el 17 y terminó, claro, y terminó ayer. La verdad que bueno, pero como decir, la gente le interesa mucho los productos. Y cada vez está avanzando más, tanto aquí en Argentina como en el mundo. Vi varias partes en el mundo cómo trabajan con la miel. Impresionante. Y de acá también cómo se van tachos y tachos que se está exportando de miel. Sí, la provincia del Chaco está exportando mucha miel orgánica. Sí. Que está siendo muy bien recibida en otras partes del mundo. Así es.